¡Mira, Angelito! Uno, dos, tres. ¡Hola! ¡Oh! ¡Ay, qué la esperanza! ¿Cómo hola, están? Tía ¡hola, Brenda! Tía Brenda! ¿Cómo hola, están? Hola a los amigos que nos están viendo. Saludémonos. ¡Hola, niños! ¡Hola, niños! Oigan, ¿y ustedes qué están haciendo? Aquí estábamos viendo los juguetes. ¿Sabe qué, tía? Me encanta que podamos ayudar a las personas. Así ellos pueden ver a Jesús a través de nosotros. Y de esa manera pueden aceptarlo y decidir por él. Sí. ¿Sí es? Sí, tía Brenda, eso es muy cierto. Con estas cajas, con los juguetes que ya no ocupamos y que están en buen estado, podremos dar felicidad a muchos niños y familias completas. ¡Wow! Así es, tienen mucha razón, Ángel Esperanza, amigos. O sea, ustedes están trabajando en equipo para poder ir en ayuda de las demás personas, ¿cierto? ¡Sí! ¡Sí, tía Brenda! Es sí, una gran idea sí, que se nos ocurrió. Muy bien, amigos, los felicito, ¿cierto? Los felicitamos ahí. ¿Y saben qué? Me acordé de una historia que aparece en la Biblia, en Hechos, queridos amigos. Capítulo 2, a partir del versículo 24, nos cuenta que los discípulos de antes se juntaban y eran muy felices y daban todo lo que tenían para poder ir en ayuda de las otras personas. ¿Y saben qué? Todo, 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 todo. ¿Y saben qué? Dios agregaba a su iglesia más personas que iban a ser salvas. ¿Más de 10, tía Brenda? Muchas, más, más miles. Más de 15, 20. Más miles de personas. Es impresionante, amigo. Eso. Qué bonito, ¿cierto? Sí. Niños, y para que esto se vuelva una realidad, les tengo una gran noticia el día de hoy. Noticia, tía, noticia. Tía, díganos, por favor. Hoy es la ofrenda anual de Nuevo Tiempo. Sí, ofrenda anual. Eso. ¿Me van a ayudar en esta misión? Por claro, supuesto que sí. ¿Nos unimos en esta misión? Por supuesto que sí. Yo quiero ir primero. Yo primero. ¿Me van a ayudar entonces? ¿Saben lo que tienen que hacer entonces ustedes y nuestros amigos que están ahí? ¿Qué cosa? ¿Qué tenemos que hacer, tía? Colocarse la mano en el corazón. Aquí, y en el bolsillo. Aquí. Y en el bolsillo, por supuesto. Fuera de broma, queridos amigos, queremos invitar a todas las personas, a ti amigo que estás en tu casa, dile a tu mamá y dile a tu papá que hoy es muy necesario que puedan ofrendar para Nuevo Tiempo con alegría. Sí, a sus amigos, a su perro, a su gato, a todos, a todos. A todos, ¿cierto? Al vecino. Porque esto es muy importante. Nos debemos unir en la misión, porque así como ustedes son Ángel y Esperanza, nosotros entonces somos ¿quiénes? ¡Ángel de Esperanza! Sí. Y tú también puedes ser hoy un ángel de esperanza. Avísale a tu papá. Puedes ser un discípulo de Jesús y poder ofrendar con alegría para que Nuevo Tiempo pueda seguir ayudando y llevando el mensaje de amor a muchas más personas. Porque nosotros somos ángeles de esperanza ángeles y discípulos de Jesús. ¿Cierto? Vamos entonces a apoyar el día de hoy. ¿Lo decimos ahora o mañana o más tarde? Hoy tiene que ser. Ya lo sabes, amigo. Apoya Nuevo Tiempo. ¿Cierto? Sí. Sé tú también un ángel de esperanza. ¡Chao! ¡Chao, amiguitos! ¡Vamos! Una gran aventura. Yo te invito a vivir. ¡Yo también! ¡Yo también! Cuando vienen problemas, en Villa Tiempo miramos, descubrimos, aprendemos y confiamos que Dios tiene en su mano el control. Villa Tiempo, aventuras sin fin.